Hola a todos amigos y amigas del canal oficial de Rosario Central, aquí estamos en el Megastadio 4 de junio, una vez más presentes para cubrir lo que será un nuevo partido del futsal canalla que viene con un triunfo, con un triunfazo precisamente en Buenos Aires ante Ferro de Merlo, gran partido del equipo de Fernando Cuerva, volviendo a ganar de visitante, algo que sigue, ¿no? Un central metiéndolo en la zona alta de la tabla de posiciones de este futsal de AFA de la Primera D. Francisco Autino, quien les habla, el relator de este encuentro, le voy a dar, ahora sí, sin más preámbulos, la bienvenida al señor Tiago Totoro. ¿Cómo te va, Titi, querido? Buenas tardes. ¿Cómo va, Fran? A toda la gente, a todo el canal que nos está sintonizando en este momento. Un central que viene de una victoria por 6-4 frente a Ferro de Merlo con un cuádruple, con un póker del Pato Scarabino y un doblete de Franco García. Esto le hizo dar la victoria y ponerse en la tercera posición del campeonato y no meterse en la pelea también de este torneo. Ya que Libertadores no pierde puntos y le está complicando eso a Central para poder prenderse en la punta. Un Branda Drogué que visita hoy en una muy mala posición. Posición número 12 en puestos de descenso o en esta categoría puestos de desafiliación. Se estaría quedando sin la categoría el equipo de Adrogué, así que un partido que Central tiene que ganar. Viene de 3 victorias consecutivas acá en el Estadio 4 de Junio, el Mega Estadio. Desde que venimos acá, no ve la derrota este equipo de Fernando Cuerva y viene con 2 victorias al hilo por el campeonato. Ya recordemos esa derrota que tuvo con Libertadores en el medio, que fue una dura derrota, había mucha expectativa por ese partido, pero se pudo remontar en los próximos partidos y hoy deberá ganar para no perderle pisada a Libertadores y para remontarse en la posición número 2 del torneo. Perfecto. Central que hoy, con el objetivo de quedar como único escolta del campeonato, sin lugar a dudas, en esta primera de la zona A, ¿no? Porque tiene la zona A y la zona B. Central se encuentra en la zona A de esta primera D del futsal de AFA. Bueno, un partido en el cual, como vos decías, Titi, enfrenta a un rival también con necesidades y con una realidad totalmente distinta. Hoy sabe Branda Drogué que si continúa de esta manera en el campeonato va a perder la categoría y va a tener que, sin lugar a dudas, luego a jugar, ¿no? Aquel campeonato que lo va a llevar el próximo año a tratar de clasificar de nuevo a jugar el futsal de AFA, si es que no pierde, ¿no?, su club la estructura, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? A veces cuando un equipo baja de AFA, tener que volver a jugar un campeonato para poder... tenés que estar, primero que tenés que estar un año sin jugar en AFA, y luego que recién al siguiente, no es para nada fácil, ¿no? Y Central, hoy con una realidad totalmente distinta, hoy Central juega para tratar de llegar a los 21 puntos y esperar que en el día de mañana, ¿no?, este Libertadores caiga en su partido ante el rival que Central enfrentó el sábado pasado, que fue Ferro Merlo, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué pasa hoy con este Central, que sin dudas necesita un triunfo para continuar en la pelea, para no perderle pisada a Libertadores y saber que si Central le gana hoy a Branda Drogué y si mañana pierde Libertadores, Titi, Central es serio candidato, ¿no? Y queda a 3 puntos, no es como la diferencia que estaría teniendo River en la primera división del fútbol argentino. No, ni hablar, una victoria hoy y una derrota mañana de Libertadores sería fundamental para este equipo de Cuerva, que la está peleando y mucho. Ya el año pasado tuvo una pelea importante por el torneo, por el campeonato, no se logró, una lástima esa derrota en los playoffs, pero este año está dispuesto, ¿no?, a pelear ese ascenso. Branda Drogué que viene de perder frente a 25 de mayo, 3-1, y 25 de mayo en esta ocasión estará jugando frente a Comunicaciones, otro que también está peleando en los puestos de arriba, se podría decir, peleando en los playoffs, así que otro partido para que 25 de mayo también pierda puntos, porque es importante tener lejos a uno de los perseguidores, ¿no?, que también pelea el primer lugar. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que se están sumando aquí a esta gran transmisión de Rosario Central, con ya una gran presencia de público presente, sintonizándonos, expectantes por este partido de la primera D del futsal de AFA entre Rosario Central y Branda Drogué. Ya vamos a repasar los planteles, tanto de Central como de Branda Drogué, cuando se vendrá la salida de los equipos en cuestión de segundos, nada más y nada menos, ni siquiera un minuto, porque ya están preparados allí con los respectivos árbitros del encuentro. Lo vemos al capitán, ¿no?, de Branda Drogué, número 5, y también a nuestro número 10, a Joaquín Ossia,
uno de los goleadores ya de Central, porque verdaderamente en los últimos partidos ha convertido muchos goles y ya ha llegado a la tabla de los que tienen 8, ¿no? Así que en caso de hoy convertir Joaquín Ossia 2 golcitos más, se prende como uno de los máximos goleadores del campeonato de la primera D. Los aplausos, por supuesto, del público presente, de la gente que está aquí en el Megastadio 4 de Junio, como siempre, apoyando al canalla, ¿no? Hoy tratando de buscar un triunfo, repetimos, que lo meta en la segunda posición de este campeonato de futsal de AFA de la primera D, para ser bien exactos, bien precisos. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, Titi querido, repasamos el plantel canalla, cómo está compuesto hoy, y de paso también le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación a Octi Lloy, ¿no? Que sufrió aparentemente la rotura de ligamentos. Bueno, ahora los muchachos van a mostrar aquí esta bandera haciendo el aguante a Octi, así que le mandamos un gran abrazo aquí de parte nuestra y una pronta recuperación, ahora más fuerte que nunca, ¿no? El capitán de Rosario Central, una de las estrellas que tiene este equipo de Fernando Cuerva. Así es, uno de los fuertes que tenía este equipo, el capitán del equipo, Octi Lloy, que lastimosamente el sábado pasado en el partido frente a Ferro de Merlo sufrió la rotura de ligamentos, ¿no? Una lesión de las más complicadas para un futbolista que tiene una recuperación muy larga, pero va a volver más fuerte que nunca. Confiamos, hay mucho apoyo. Nos estaban mostrando recién el apoyo de la gente que es fundamental para él y para la familia, ¿no? El jugador que siempre está bancando. Así que los mensajes de apoyo son siempre importantes. Que va a arrancar en el equipo titular el equipo de Fernando Cuerva con Marco Segura en el arco. Patos Carabino, que viene de hacer un póker en el partido pasado. 4 goles. Brian Retamar, Joaquín Ossia, el capitán de este equipo. Y con el número 19, Franquito García. Espectacular, entonces. Vamos a repasar ahora sí la visita, ¿no? Cómo está compuesto el equipo de Brown Dadrogué. Usted me dice, Titi querido. La visita que dirigida por Mariano Maire, ya vamos a estar repasando, ¿no? Los 5 que arrancan, pero el plantel está conformado por Lucas Barrechea con el número 1, el capitán Alexis González con el número 5, Agustín Nazarlov con el número 14, Nazareno Renqui, Tiago Hernández, Tomás Pizarro, Maximiliano Carrizo con el número 7, Tiago Perea con el número 3, Ramiro Oviedo con el 10, Maximiliano Bustamante con la 4, Agustín López con la 13, Cristian Serenique con la 2 y Marcos González con la 9, el técnico, como ya repasamos, Mariano Maire. Déjame repasar uno de la lista de Rosario Central, el jugador Augusto Esteves, que es la primera vez que va a estar convocado en un partido de AFA, un jugador que viene estando en el club ya desde 2017, se encuentra en la primera de Rosarina y hoy tuvo la oportunidad de estar entre los convocados de Fernando Cuerva y quién te dice tendrá la oportunidad de debutar en la primera división de AFA, en la primera de Rosario Central, un jugador que la viene peleando, ¿no? Como ya nombramos, desde 2017. Bueno, perfecto, entonces ya vamos a repasar los que arrancan en Brown Dadrogué. Bueno, ya los conocemos por el lado de Rosario Central, lo vamos a Franquito García, Joaco Ossia, ¿no? Al Pato Escarabino y por allí también a Brian, ¿no? A Retamar. Así que vamos a ver cuando el árbitro del partido pita el comienzo de este encuentro, ¿eh? Recordemos que el capitán de Central va a ser este Joaco Ossia, ¿eh? Que viene de convertir uno de los goleadores que tiene Rosario Central. Y ahora sí, pita el comienzo el árbitro del encuentro, ya juegan Central y Brown Dadrogué aquí en el Megastadio 4 de Junio. La pelota la iba sacando Garcete. Habrá lateral finalmente que corresponde, parece ser, a Rosario Central. A ver, tiene la pelota ahora precisamente el número 6, ¿no? Uno de los suplentes, Renqui. Allí, perdón, uno de los titulares, ¿eh? El número 6 de Brown Dadrogué, Renqui, está caído en el piso Pablo Garcete. Ahora se levanta, se recupera el arquero de Brown Dadrogué y habrá lateral que favorece a la visita, lo hará el número 6, Nazareno Renqui, lo hace rapidito, juega para Agustín López, recibe a Agustín López, tocando para el capitán, Alexis González, sale Brown Dadrogué desde abajo, tocando el pelota para el número 14, un pelotazo en largo, va a caer en los pies y ahora en las manos de Marco Segura. Habrá salida que favorece a nada más y nada menos que a Rosario Central. La hacen rapidito ahora
para que reciba por aquí el Pato Escarabino, jugando con Juaco Ocio, sector derecho del campo de juego, toca hacia atrás para el Pato Escarabino, recibe Brian, la tiene Retamar, va Retamar, la pelota para Franquito García, García para Retamar, porque está en el primero de central, se terminaron quitando justito, la recuperación era de Renqui, los gritos van por parte de Fernando Cuerva, recibe la pelota Franquito García, la recuperación del número 14 de Branda Drogué, Agustín Nazarolf, habrá lateral que favorece a Rosario Central, aquí en este primer minuto de juego, en el Megastadio 4 de junio, por la fecha número 11 de esta primera desde el futsal de AFA, recibe Juaco Ocia, viene Ocia, linda pelota de Ocia para el Pato Escarabino, espera en el área, Franquito García terminó sacando justito el capitán de Adrogué, el número 5 Alexi González, y habrá lateral que favorece a Central, que arranca con un poderío ofensivo impresionante, Titi. Sí, se notan las posiciones en la tabla porque acá Central es el amplio dominante del partido de este comienzo, es el que tiene la pelota y el que intenta. Viene ahora la falta contra Brian Retamar, se escucha y todo, el golpecito allí cerca de la rodilla de Brian, el número 9 de Central, va a levantarse, se va a recuperar, tendrá un tiro libre Central, interesante, ¿no? Allí muy pero muy cerca del área, parece que le va a pegar a la pelota el número 10, ¿no, Juaco? Sí, que ya viene mostrando su calidad en el pie en varias oportunidades, como dijiste, se trepó con 8 goles en la tabla de goleadores, y lo sacó de esta posición a Brian Retamar, que veremos si hoy convierte y vuelve a esa cuota goleadora que solía tener. Va a venir el remate al arco, a ver, le pega a Brian Retamar, le rebotó la pelota en el pie derecho a Franquito García, le queda Franquito para el Pato Escarabino, va a conseguir un lateral, la visita ahora, la salida será para el equipo de Mariano Maire, la salida será para Brown Dadrogué aquí, en el Megastadio 4 de junio, para con el número 6, Nazareno Renqui, la hace rapidito, toca para el número 14, recibe por aquí Agustín Nazarolf, la presión es canalla y lo espera por el otro costado, Juaco Ossi, y está gol, ¡gol! ¡Gol! ¡Canalla! Apareció el goleador de Central, el capitán Joaquín Ossi, en reemplazo de Octilio y allí con la cinta de capitán haciéndola valer. Central lo gana 1-0, se suma con 9 a la tabla de goleadores y lo mete por ahora en la posición número 2 del campeonato, Juaco Ossi. Gran presión del equipo canalla, el equipo rosarino que presiona al número 14, es Agustín Nazarlov, perdió la pelota y Brian Retamar le cedió el gol a uno de los goleadores de este equipo, Joaquín Ossi, que se trepa con 9 y queda 1 del máximo goleador del campeonato. Va manejando la pelota ahora sí, Juaco Ossi, la lleva al 10. Va a aguantarla por allí Franquito García, no va a poder, por eso le cae al arquero Pablo Garcete. La va tirando larga para que la recupere el número 14, Nazarolf. Toca y toca la visita de la mano de Renqui. Viene Renqui, Renqui para Nazarolf. El tiki-taka ahora es de Drogué. Recibe el número 5, el capitán Alexi González. Se apura, se equivoca y el lateral lo gana Central. Tratando de buscar el segundo rápidamente el equipo de Cuerva. Que quiere conseguir aquí un resultado que lo deje tranquilo, no tan bien en cuanto a la diferencia de goles, ¿no? Seguir ampliando esa ventaja que tiene Central y seguir cosechando triunfos de manera tranquila, ¿no? Segura y luciéndose en el campeonato. Pato Pato le gritaba a Brian Retamar. Se termina equivocando en el pase para el número 8. Sacará Renqui el lateral. El número 6 lo hace rapidito. Recibo por aquí el número 14. No va a llegar. Primero llega Marquito Segura. La salida de Central. Con Pato Escarabino por derecha, la aguanta Franquito García, viene el 19, el pivot, Franquito García, jugando para el Pato Escarabino, la lleva Escarabino, la traslada por todo el campo de juego, la mitad del campo de juego, jugando para Juaco Ossi, va Juaco Ossi, mira la velocidad, cómo ganó Juaco Ossi, terminó tapando justito ese pase, el número 5, Alexi González, el capitán de Drogué, recibe la pelota Brian Retamar, se equivoca en el pase de Brian, y viene con el balón ahora, Nazarolf, trata de pegarle al arco, no, terminó jugando para Agustín López, justito, Marquito Segura. Bien atento el arquero de Central, achicando espacio, le queda Retamar, está el segundo, salió muy bien Garcete, muy bien salió Pablo Garcete, y habrá lateral que favorece a Central, Titi. Empieza a dar su cuota de confianza el arquero Marco Segura, recién salió a achicar muy rápido y muy bien para que el delantero de Brando Adrogué no pueda definir y no pueda empatar el partido. Central, que va mucho al ataque y queda a veces con muchos huecos en el lado de la defensa, y eso Brando Adrogué, si lo sabe aprovechar, le puede costar caro, pero por ahora el predominante y el protagonista del partido es el canalla. Perfecto, ahora entra Fran Obando en central, también el ingreso de Nico Medina, el número 14,
Y recordemos que ingresó por allí el número 7, Maximiliano Carrizo, por el lado de Branda Drogué. También lo veo a Thiago Perea y compañía, ¿no? Trata de recuperarse por aquí Maximiliano Carrizo, reciente su ingreso. Y ahora el dolor, por supuesto, del 7 de Branda Drogué, que se termina levantando y por eso el árbitro dice que continúa el encuentro. La lleva Brian Retamar. Viene Brian. Brian, impreciso Brian, en la zona defensiva, en este comienzo del partido. Pero sí que fue preciso con ese pase maravilloso, con esa asistencia. Juaco Bocia para que convierta el primero y para que Central esté ganando 1-0. Aquí en el Megastadio 4 de junio, la salida de Brown. Termina recuperando la pelota al canalla. Prácticamente sin hacer nada, ¿no? Con un poquito de presión de Brian y de Fran Obando. La lleva Fran Obando. Viene Fran. Toca para Brian Retamar. La lleva Brian. Brian para Nico Medina. La tiene Nico. Nico toca hacia atrás con Brian. Lo iba a pasar el pato Escarabino. Tiene que esperar un poquito más para tratar de ganar en velocidad. Juega hacia atrás con Nico Medina. Nico Medina la lleva para Marquito Segura. Viene Marquito Segura y va a cobrar ahora. Finalmente, el árbitro del encuentro. Y habrá, ¿no?, aquí un tiro libre que favorece a Branda Drogué. Muy, pero muy cerquita del arco. Por eso Central tiene que cuidarse. Un indirecto le termina cobrando el árbitro del partido porque termina jugando con el arquero Marco Segura. Recordemos que es una falta técnica. Por eso el árbitro termina sancionándola y es un tiro libre peligroso para el lado de Rosario Central. Bueno, tendrá ahora el indirecto. Esperamos por el remate, yo creo, del número 8, ¿no?, de Tomás Pizarro, porque la idea es que Perea juegue para Pizarro. A ver, va a dar la orden el árbitro, ahora sí, finalmente le pega Pizarro. Muy bien. Muy bien, Marquito Segura, con una gran tapada. Habrá tiro de esquina que favorece a Branda Drogué. Lo hacen rapidito al remate de Perea. Deja el rebote Marquito Segura, que da la pelota por detrás ahora para que reciba Pizarro. La deja para el arquero. La pedía por allí también el número 11, por eso la desesperación para Diego Hernández. Iba el balón, no va a llegar Fran Obando. Y se va a venir un cambio táctico en Central. Va a ingresar el número 3, ahora Joaquín Asanza, ¿no?, quien entra en lugar de Divani. Maneja la pelota por aquí el número 8, Pizarro. Se había ido el balón, por eso el árbitro del partido cobra. Y habrá lateral que favorece a Central. Termina saliendo el pato Escarabino, descansar un poquito. Y el que ingresa por aquí es Joaco Asanza. Viene la pelota para Asanza, la lleva Joaquín Asanza. Si pasaba era lindo, pero terminó cortando justito. Por allí el número 11 de Branda Drogué, Thiago Hernández. Estamos a falta de 14.56 todavía aquí en este partido por la fecha número 11, ¿no? Ya prácticamente unos 6 minutos disputados de esta primera parte. En la fecha 11, la lleva por aquí Brian Retamar, el primer partido de esta fecha, ¿no?, entre Central y Branda Drogué, debido a que todos se van a jugar mañana, Titi. Sí, recordemos también que se jugó el sábado, la otra fecha hubo, la semana pasada no hubo fecha, por eso la AFA intenta apretar un poco el calendario para que estén todas las fechas juntas y estén todos con los mismos partidos jugados. Va a haber ahora lateral que favorece a Central, lo hará Joaquín Asanza, lo hace Asanza. Recibe por aquí Brian Retamar. Viene Retamar, va Brian, le pega al arco. Brian se termina perdiendo la pelota por un costado. Habrá salida correspondiente al conjunto porteño, al equipo de Branda Drogué. Vemos con la pelota por allí a Garcete. La recibe Pablo Garcete. Viene Garcete, se equivoca justito en la salida número 3. Perea, pero no llegaba la presión Nico Medina. La maneja Branda Drogué con el número 11. Se equivoca en el pase. Y por eso el mensaje de tranquilidad es de Marquito Segura. Para que reciba la pelota por aquí ahora Fran Obando. Viene Fran Obando. La pide Joaquín Asanza. Viene Asanza. La toca para Nico Medina. Nico Medina. Nico Medina. La lleva Nico Medina por derecha. La deja para Asanza. El número 13. Que aparece aquí por primera vez en la formación de Rosario Central, entre los concentrados. La recupera Branda Drogué por derecha. Se viene, va a cobrar la infracción ante el número 11, Thiago Hernández, por parte del jugador canalla. Habrá tiro libre que favorece a Brown. Perdía la pelota, la había tocado bien, la había circulado bien el equipo canalla, porque fue una presión alta del equipo de Drogué. Por eso pudo salir bien de la presión. Luego pierde la pelota y termina consiguiendo la primera falta para el lado de Rosario Central.
igualados por ahora en ese sentido. Viene con la pelota para aquí, el número 7, la recuperación de Brown. Viene la asistencia para Pérez, a ver si la puede tratar de buscar. Brown Darwin, esta no, porque la recuperación va a ser de central. Muy buena la que hizo Nico Medina, se va para el gol. Nico la dejó para Fran Obando, aparece Nico de nuevo. Y hay una infracción por parte de Nico Medina que llega tarde a la pelota. Ante el número 7, Maximiliano Carrizo, se suma la segunda en central ahora. Había hecho bien el número 14, Nicolás Medina, que había tirado un sombrerito sobre el jugador de Branda Drogué, sobre Thiago Hernández. Luego termina convirtiendo una falta, termina generando falta para el lado de Branda Drogué. La va llevando por aquí ahora el número 8. La presión es de nada más y nada menos que del jugador canalla, el recientemente ingresado Martín Báez, que presionado por allí. Ahora habrá salida por derecha que favorece a la visita con un envío largo. Y la posesión del balón para Marquito Segura. Jugando con Fran Obando. Viene Francisco Bando. La lleva por aquí. El 6 de central. Tocando el balón para Joaquín Asanza. Tratando de hacer la individual. Joaco Asanza no va a poder en esta. Por eso la recuperación de Perea. Y el lateral que favorece a Brown Dadrogué. Maneja la pelota por aquí. Fran Obando. Le queda Fran. Fran toca para Nico Medina. La lleva Nico Medina. Nico Medina cediendo el balón para Martín Báez. Trata de pasar Martín Báez. Hay infracción. Por eso va a cobrar el árbitro. Igualados en falta una vez más, Titi. Así es. Dos faltas por ambos lados. Qué linda pisadita del número 2, Martín Báez, sobre la raya para sacarse de encima a Thiago Hernández. Y tenía el arco frente a sus cejas. Terminó haciendo falta el jugador de Branda Drogué. Yo te voy a preguntar por uno, ¿no? Que hoy no vemos en la lista de concentrados, que es el número 15, Cristian Amabile. Qué es lo que pasó con él, ¿no? Para el Chávez Central, que no está al tanto. Después de esta, me lo vas a comentar. Y también me vas a comentar contra quién se debe medir el Central por la Copa Argentina, ¿no? Uno de los objetivos, tratar de llegar lo más lejos posible. Viene una preparada para que le pegue Nico Medina. No la agarró de la manera correcta. Por eso se pierde el balón. Y habrá salida que favorece a Brown de Adrogué. Aquí, en su propio terreno, con su arquero, el número 12, precisamente Pablo Garcete. La lleva con el número 4, el balón largo, para que le aguante el 9, para que venga Marco González. La lleva Marco González, va González, sigue González, se animó González, no se la puede sacar a González. La recuperó bien y va Nico Medina con tranquilidad, sigue Nico, va Nico, toda la cancha recorre Nico. Ahora dicen que no hay nada, está un poquito mojado, ¿no? El piso ahí parece ser en ese sector. Sí, ahí cuando se termina tropezando el número 14, canalla, ahí parece ver transpiración en el piso, por eso también veremos si entran a limpiarla. Cristian Amabile, que fue sancionado con 3 fechas por una tarjeta roja frente a excursionistas, que lo terminaron por un codazo, terminó sacando roja directa al árbitro del partido y le terminaron dando 3 fechas por el comité de disciplina. Y la próxima partido por Copa Argentina va a estar enfrentando a Country, que terminó descalificando, sacando de la Copa Argentina a Camioneros, un gran rival, Camioneros, recordemos, fuerte en esta modalidad de futsal, termina sacándolo por penales en 5-4 y estará enfrentando al Canalla ya a fecha a confirmar, ya estaremos confirmando en los próximos días, ¿no? El día del partido. Va manejando la pelota por aquí, Fran Obando, gran salida de central, mirá la pelota que le puso a Nico Medina, lo tiene Nico, Nico para Martín Mago. ¡Canalla! ¡Gol! ¡De central! Apareció el número 12, Martín Báez, para mandarla a guardar para que central sea 2. Brown de Adrogué nada, lo gana el Canalla y empieza a afianzarse en el resultado. Gran pelota del número 6, Francisco Obando, que fue al piso, trabó. Y le quedó mano a mano la pelota al número 14, Medina, que termina definiendo. Y en la segunda oportunidad no fue egoísta y le cedió el pase al número 2, Martín Báez, que definió sin arquero frente al arco. Termina metiendo el 2-0 a falta de 10 minutos de este primer tiempo. Y ya empieza a tener confianza este equipo para seguir ampliando la diferencia. Tiene algo que te iba a decir ahora, Titi, ¿no? El recambio que tiene Central, ¿no? Hoy, por ejemplo, aparece aquí el número 11, quien acaba de ingresar. Augusto Esteves, bueno, Fran Obando que siempre está presente prácticamente, ¿no? Siendo participativo en reiteradas oportunidades. Bueno, Martín Báez, ¿no? Ahora también.
y distintos jugadores con los cuales cuenta, ¿no? Central, que aparecen y cada vez que aparecen, ¿no? Verdaderamente dejan grandes rendimientos. Fran Obando, que se fue ganando gran parte de la titularidad, ¿no? Si bien entra de suplentes, suma muchos minutos en consideración de Fernando Cuerva, debido, ¿no?, al gran nivel que está mostrando cada vez que ingresa, y eso es importante también, que haya competitividad sana en el equipo. Viene con la pelota ahora el número 4, le lleva Brown Dadrogué. La abren toda para por derecha para que reciba Marco González. Se equivoca en el pase. 9 Dadrogué. Recupera la pelota central tras la pérdida del número 4. Maximiliano Bustamante. Habrá lateral que favorece a Central. La serie ahora sí de Fran Obando. No, y el bien Fran, no, por parte del cuerpo técnico de futsal del Canalla. La lleva Juaco Osia, que vuelve a ingresar. Osia. Osia la deja para el Pato Escarabino. Recibe Augusto Tevez. Augusto juega para el Pato Escarabino. Desde atrás sale Central. Al tiquitaca. Viene por aquí Esteves jugando con Escarabino. No va a poder ser bueno el pase. La recibe Franquito García. La lleva Franquito. Muy buena la salida de Franquito. Espectacular la salida de Franquito García. Qué justito. La perdió en mitad de cancha. Viene el Pato. La recupera muy bien Escarabino para Augusto Esteves. A ver, está lindo para pegarla al arco. No, la deja hacia atrás con el Pato. Escarabino recibe el Pato de nuevo. Vuelve a armar central la salida de Franquito García. El grito ahora del ayudante de Fernando Cuervo, la infracción que pedían los hinchas de Central. Hacia el número 8, el Pato Escarabino. La buscaba Escarabino. Le queda al número 10. Recibía para allí Ramiro Viedo. La va a recuperar Marco González. Cuando marca que se fue, habrá lateral que favorece a Central. Y ya nos queda poco menos de la mitad de este primer tiempo. Gran primer tiempo del equipo de Fernando Cuervo, de Rosario Central, que tiene la pelota y juega con la victoria 2-0, sigue siendo el protagonista del partido. Branda Droguel está costando mucho encontrarse con el partido, encontrarse con situaciones, y cada vez que ataca en el arco rival está Marco Segura, dando una confianza impresionante al equipo. Va manejando la pelota por aquí ahora el Pato Escarabino, la lleva el Pato, viene Escarabino, Escarabino toca hacia adelante para que la vaya a buscar por aquí el número 10, Joaquín Osea, no va a poder ante la presión de Pablo Garcete. Habrá lateral, que hablará el número 10. Juaco Osia. La tiene Juaco Osia. Juaco Osia toca para el número 8, el Pato Escarabino. La termina recuperando para allí Augusto Esteves. La lleva Augusto Esteves. La pisa y la toca para el Pato Escarabino. Escarabino hacia atrás con Osia. La recibe Osia. Va Osia por derecha. Gran pase para Augusto Esteves. La tiene Augusto. No apareció Franquito García. Se durmió una siesta, Franquito. Por eso levanta la mano pidiendo perdón. Habrá salido para Branda Drogué. Lo tuvo el Canalla de nuevo. Gran toque y toque del equipo de Rosario Central, que tiene la pelota, sale desde el fondo y toca con todos los jugadores, siempre genera peligro. Cuando encuentra el espacio, esta vez fue el número 11, Augusto Esteves, que tiró el centro, no llegó a conectar, pero si llegaba Franquito García, estaba el tercero Canalla. Viene con la pelota ahora, la visita la lleva el número 14, va manejando el balón por allí Agustín Nazarolf, con un pase largo y la pérdida del visitante. Se escucha, ¿no?, allí el sonido de las pisoteadas, ¿no?, de uno de los árbitros de este partido. Y las salidas de Central. Con el número 10 viene Juaco Osia. Osia, Osia para el Pato Escarabino. Desde abajo sale el Canalla. Y un golpe, un empujón del número 11, Thiago Hernández. Y habrá tiro libre, salida que favorece a Central. La hará con el número 8. Con el Pato Escarabino jugando para Juaco Osia. La tiene Joaquín. Viene Osia, Osia, Osia juega para Augusto Esteves. La deja Augusto para que reciba el Pato. Qué bien que juega el Pato Escarabino. Mirá cómo hizo toda la cancha prácticamente para Augusto Esteves. Esa asistencia de Augusto. ¡Oh! La terminó tocando el capitán Alexis González. Por eso hay tiro de esquina que favorece al Canalla. Qué bien que sale el Pato Escarabino de la presión, porque estaba presionado por dos jugadores de Branda Drogué en defensa. Y termina sacándose de encima ambos jugadores y lo deja solo a Esteves, que ya está teniendo muchas oportunidades en ataque y es importante para el juvenil, para poder agarrar confianza en el mismo. Especialmente por derecha, ¿no? Esas oportunidades. Recibe la pelota por aquí Joaquín Osia. No va a poder concretar esta oportunidad que podía llegar a tener Central de gol debido a esa primeriada, ¿no? Allí del número 11, Thiago Hernández de Branda Drogué. Recibe a Retamar. La tiene Brian con su ingreso y la salida del Juaco Osia. La lleva el Pato, Escarabino, para Brian Retamar, va Retamar, a ver si se anima Retamar, si puede concretar una salida exitosa, algo que le costó anteriormente sus ingresos. La aguanta Franquito García, el árbitro dice que no hay falta, ahora sí, va a cobrar la falta. Marquito Segura igualmente, por las dudas,
La tapaba con tranquilidad. Y el ingreso, ahora sí, del número 16 de Rosario Central, Matías Crosoli, aquí, por el sector derecho, con la salida de Augusto Esteves, de buen ingreso. La maneja por aquí el Pato Escarabino, viene Patricio Escarabino, jugando para Brian Retamar, Retamar lleva para Franquito García, justito la saca con la cabeza el capitán Alexis González, y habrá lateral que favorece a Central. De la mano del número 16, Matías Crosoli. Lo hace rapidito para que reciba el 9, Retamar, jugando para el Pato Escarabino. Viene Escarabino, se anima Escarabino, continúa Escarabino. El árbitro dice que salió, marca uno de los asistentes. Y habrá lateral que favorece a Brando Drogué. Tite querido, un análisis hasta el momento de lo que está haciendo este primer tiempo para el equipo de Fer Cuerva. Gran primer tiempo del equipo de Fer Cuerva, que ya se anima hasta meter cambios y darle confianza a otros jugadores. Está mostrando un gran nivel, no está teniendo desequilibrio. Gran circulación de pelota que lo está ayudando a tener grandes movimientos, ¿no?, y generar peligro en ataque. A Brando Drogué le cuesta mucho encontrarse con el partido, no está generando peligro y las veces que lo logra generar hay una muralla en el arco canalla que sinceramente es muy difícil hacerle un gol a este arquero. Muestra un gran nivel el número uno de Rosario Central. Subí Mati, le gritan allí a uno de los jugadores canallas, a Mati Crosoli, que la peleaba y gana un lateral. El lateral será para Central. La queja, ¿no?, del número 14 y el 5, Alexis González. No, se queja por allí Agustín Nazarolf, uno de los que arrancó como titulares. Y se para el partido, ¿no?, con una explicación del asistente. Recordemos que en el futsal el cronómetro se pausa, ¿no?, como en el básquet, ¿no? Es una cancha parecida, con distintas, prácticamente con medidas iguales, pero con distintas señales, ¿no?, que marcan por ahí. En este caso aquí una línea con la sexta falta, ¿no?, en el básquet con distintas reglas. Habrá lateral para Central de la mano de Matías Crosoli. Lo hace Mati para que reciba por aquí el número 9. Viene Brian Retamar, Retamar se equivoca en el pase, Brian Retamar. La recupera por aquí el número 11. Lleva el balón Brauta Drogué para Nazarolf. Nazarolf, gran distribución del juego. Lo tuvo el número 6. Se lo acaba de perder Brauta Drogué con Nazareno Renqui. Que de a poquito empieza a reaccionar sabiendo que está perdiendo 2-0. Y se empieza a despertar el equipo de Mariano Maire. Nuevamente la termina rozando el arquero canalla para salvar otra vez el arco. Es importante mantener el cero en el rival para que no empiece a agarrar confianza y no se complique un partido que parece estar del todo bien. Va manejando el balón por aquí ahora el número 14. Se ve en el balón con Brian Retamar. No va a poder Brian. Recupera la pelota el número 6. Toca y toca. El conjunto visitante recibe Renqui. La lleva Renqui. Renqui, la pelea Renqui. La recupera Nico Medina. Va Nico, justito que la sacó Renqui. La presión ahora era del recientemente ingresado, el número 3, Joaquín Asanza. La recibe Brian Retamar, viene Brian por derecha, la lleva Brian, tiene que aguantar, tiene que controlar los tiempos central. Está ganando 2-0, tranquilo, Asanza, gran pelota para Retamar, le pegó Brian, no va a llegar. Juaco Asanza la agarró de una de las peores maneras que se puede agarrar la pelota. El número 9, Brian Retamar, ahora salida que favorece a Brown. Sigue circulando con la pelota, ahora Brian busca su gol, ¿no? Recién frente al arco decidió rematar, llegaba por el otro lado el número 3. Canalla que no llegó a conectar esa pelota, pero era importante para Joaquín Asanza, uno de los que se suma, ¿no?, a esta lista de concentrados. Va manejando la pelota por aquí ahora el número 9. Viene Brian, Brian Retamar, la lleva Brian, aguanta Brian, Brian juega con Mati Crosoli, que se equivoca en el pase y rapidito recupera por aquí el número 3, Thiago Perea. Habrá salida, favorece a Brown de Drogué. Recibe la pelota por aquí el número 8. Trata de recuperar el balón Brian Retamar. La salida del visitante. La va llevando por allí Tomás Pizarro. Sigue Tomás Pizarro. La presión de Tomás Pizarro. La recupera el 7. Viene Maximiliano Carrizo. La pone toda para que reciba Marco González. Espera el pase atrás. Marquito Segura. Y la participación también del 3 canalla. Joaquín Asanza. Sin complicaciones la saca al lateral. Hay lateral que favorece a Brando Drogué. Se nos va el primer tiempo, Titi. Sí,
después de esta jugada, Fernando Cuerva llamó rápido a uno de los suplentes, que es Francisco Bando, ¿no? Para arreglar los problemas defensivos, porque en estos últimos minutos Branda Drogué decidió atacar y lo está yendo a buscar con un poco más de ganas al partido para poder descontar, por lo menos antes que termine el primer tiempo. Va manejando la pelota por aquí ahora Mati Chiosoli, la pone para Nico Medina, viene Nico, la pelea el número 3, Marquito González, viene Marco González, el remate. Y ahora el tiro de esquina que favorece a Branda Drogué, a falta de 4 minutos para que termine este primer tiempo. Allí Mati Chiosoli le deja la pelota al número 7 y la recibe el número 3 finalmente. Habrá salida que favorece a Rosario Central. No, va a haber tiro de esquina. Va a haber tiro de esquina entonces que favorece a la visita. Y aquí vemos, ¿no?, la charla, ¿no?, por parte del visitante, del técnico visitante. Viene el centro hacia el área, recupera Central. La gran salida, ¿lo puede tener? Sí, 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 va corriendo Bando. Le pegó Frano Bando. No tenía prácticamente chance de poder frenarlo y seguir porque lo presionaba el 9 Marco González. La salida ahora es de Branda Drogué con el número 3. Perea la va a bajar con el pecho, con tranquilidad a Sansa. Lo termina sacando ahora. Juega con Sansa. Y queda en posesión de Garcete. La lleva Garcete jugando para el número 9. Le pegó Marco González. Gran tapada de Marquito Segura. Dándole indicaciones a Frano Bando. Habrá tiro de esquina que favorece al visitante. A Branda Drogué. Viene el remate de Perea. La pelota que sale. Y por eso el lateral que favorece a Branda Drogué. Se nos va la primera parte. Nos quedan 3 con 26. Y ahora 3 con 24, 23, el cronómetro que sigue corriendo en el Megastadio 4 de junio. Pasó muy bien Perea, pero va a llegar para tratar de meterse en el camino. Marquito Segura con la salida rápida. Ahora sí, la salida rápida, pero con el Pato Escarabino. Viene el Pato, va Escarabino, Escarabino, la pone para Brian Retamar. Va por allí, no, perdón, Frano Bando. Y ahora tiro de esquina que favorece a Rosario Central, al Canalla, al equipo de Fer Cuerva. Tiro de esquina para Central. El silbato presente aquí por parte de uno de los asistentes. Viene el remate hacia el arco. Se terminó equivocando el número 8. Tomás Pizarro con el arquero Pablo Garcete. Y por eso Central consigue un lateral importante aquí. Por el sector izquierdo en terreno ofensivo. La espera Nico Medina. Viene para Nico Medina. Casi gol en contra. Allí del número 9. Viene el envío largo para González. Termina pasando por el costado del palo izquierdo de Marco Segura. La salida será para Central. Se termina nomás. Y un gran primer tiempo, Titi, ¿no? Hay que seguir resaltándolo. Sí, gran primer tiempo. Pero ahora Branda Drogué decidió adelantar las líneas y decidió ir a buscar un descuento en el partido. Recién gran saque del arquero Pablo Garcete. Cabeceaba el número 9 Marcos González, pero está quedando mano a mano atrás Central y le puede pagar caro si termina convirtiendo un gol Branda Drogué en esta situación, porque Central fue amplio dominante del partido, por eso un gol en estas situaciones sería un impacto bastante fuerte para los jugadores. Ahora, Titi querido, te digo, ¿no? Verdaderamente es interesante la participación ahora ya del número 9 Marcos González por parte de Branda Drogué. Y Central que está cuidando un poco más también el resultado. Porque vos fíjate, queda con Frano Bando, con Juaco Asanza y con el Pato Escarabino, que son más de salir de abajo y cuidar, ¿no?, en el sector defensivo. Ahora mete a dos que son bien de arriba. Claro, ahora vos estabas nombrando eso y tenés razón en ese punto de vista. Ahora mete a Franquito García con el número 19 y a Joaquín Ocio, uno que no tuvo tanto juego en este primer tiempo. Ahora decide meterlo para tener la pelota en estos últimos minutos. Viene con el balón por aquí Marco González, la deja toda para el número 4, que se termina equivocando finalmente Maximiliano Bustamante. Los cambios en Central, tratando de este último minuto y pico de meter a Branda Drogué en una situación complicada nuevamente. Bueno, la falta que cobra el árbitro de Franquito García, el reclamo de la gente y sin lugar a dudas de todo el cuerpo técnico y de los presentes en la titularidad. Viene
con el balón por allí, el número 2. Pega un pelotazo en la cara del Pato Escarabino. La recupera y la lleva Juaco Ocia. Viene Juaco. Va Juaco, la puya todo. Está el gol de Central. No, se fue por el costado del palo derecho del arquero Pablo Garcete. Y la salida ahora de Branda Droguel. Llega el número 6. No, no va a llegar. Por eso el balón en posesión de Marco Segura. Se nos va, me parece, el partido ahora sí. Ya el primer tiempo, mejor dicho. Y yo creo que es cuestión de tan solo 2 minutos, ¿no? Para que termine este primer tiempo aquí en el Megastadio 4 de junio. Cae la pelota para Marquito Segura. Que la pone en juego para que reciba Juaco Ocia. Viene Juaco, la lleva Juaco. La pide el Pato Escarabino. Linda pelota del Pato Escarabino. A ver si llega Prano Bando. Lo terminó sacando justito Pablo Garcete. Sale Pablo. Se anima Garcete. Garcete. Le queda al Pato Escarabino. Y va a perderse el balón por un costado. 46 segundos para el final. 2-0 está ganando el Canalla. Y lo tuvo el Pato Escarabino. Salió igualmente de manera correcta. El arquero Pablo Garcete. Trataba de recuperarla para allí, Joaquín Ocia, le queda el número 6, Marquito Segura, y ahora va Juaco, y ahora va Juaco, sigue Juaco, se la sacó justito, se la quitó el número 12, Cristian Serenique, la recuperación de Central, casi que termina pegando en las LED, ¿no? Aquí una iluminación espectacular que tiene este estadio, el Megastadio 4 de junio, y la salida será para Brown de Adrogué, segundo finales, se nos va el primer tiempo, ahora el número 6. Precisamente Nazareno Renqui. Lo va a hacer Renqui al lateral. Por eso tiene que estar atento, ¿no? Porque esto se va, ¿no? Se pierde la pelota prácticamente y se va. La aguanta Marco González. Viene Marco González. Trataba de dejarla para Renqui. La recuperación de Central. Le cae al número 4. Va Bustamante. Trata de pegarla a Bustamante. Tapa el remate. Ahora el 10, Juaco Ocia. Cae en Marquito Segura. Y habrá nada más y nada menos que salida para Central. Sobre el final, a 12 segundos, Central va a tener la pelota y dejar que corra el tiempo. Branda Drogué está buscando mucho al número 9 de Marcos González. Central lo debe tener cortito para que no se le escape el delantero. Bueno, ahora se pierde un remate, faltando un segundo. Franquito García, increíble el gol que se acaba de perder el Canalla. Lo tuvo Franquito García, ya voy a ir con vos, Titi, después de esta. Que queda tan solo un segundo, ahora sí, la pelota termina metiéndose en el arco, pero claro, había una infracción. Me parece que ya con el primer tiempo terminado. Hacia el arquero Marco Segura, se mueve el arco y todo. Un impacto de Marco Segura contra el caño, parece ser. Y ahora sí, el árbitro finalmente dice que no hay tiempo para más. Y aquí en el Megastadio 4 de junio se termina esta primera parte, esta gran primera parte de Central del equipo de Fer Cuerva, que le gana 2-0. Al visitante, a nada más y nada menos que a Branda Drogué, Titi querido. Gran primer tiempo por el lado de Rosario Central. Un Branda Drogué que sobre el final intentó algo. Recién ahí veíamos a Marco Segura ya recomponiéndose de ese golpe con el palo del arco y con el golpe con el número 9, Marcos González. Pero un Central que se lo ve con mucha confianza y muy bien a la hora de pasar la pelota, a la hora de jugar con la pelota. Y ni hablar a la hora de presionar al rival. No lo deja pensar a Branda Drogué. Presión. Y eso es importante, que mantenga esa intensidad para este segundo tiempo y este resultado, ni hablar, ¿no? Tener un gran aguante para que no se le escape esta diferencia de 2 goles que termina siendo importante, ¿no? Al fin y al cabo. Y un Branda Drogué que veremos cómo sale en este segundo tiempo porque necesita el triunfo, te digo. No le conviene ni el empate a este equipo de Drogué porque está muy complicada con la zona baja del campeonato. Bueno, señoras y señeres, nosotros nos vamos a ir a una pausa. Les proponemos una pausa publicitaria aquí en el canal oficial de Rosario Central. Regresaremos en instantes con todos ustedes para lo que será este segundo tiempo en un partido que Central lo gana cómodo por 2-0 hasta llegar al punto de lucirse, ¿no? Con goles de Juaco Ocia. Y, si no recuerdo mal, del número 2, Martín Báez. Sí, exactamente, de Martín Báez. Bueno, final de este primer tiempo, nosotros nos vamos a una pausa. Central lo gana 2-0 aquí en el Megastadio 4 de junio. No te muevas, quédate. En instantes se nos viene el segundo tiempo.
Bien, estamos de regreso aquí en el Megastadio 4 de junio con el triunfo parcial de Rosario Central por 2-0. Lo vemos a Franquito García, a Brian Retamar, a Joaco Osia y al Pato Escarabino, junto con Marquito Segura, que para comentar, ¿no, Titi querido? En el entretiempo lo vimos a Marquito Segura, que no se fue al vestuario, ¿no? Se quedó aquí dentro del campo de juego haciendo algunos movimientos, ¿no?, que por ahí uno hace cuando siente algo, siente un tirón, está dolorido, ¿no?, elongando. Se lo veía a Marquito Segura, algo para destacar. Sí, se lo veía elongando. Por ahora no parece tener una molestia. En el primer tiempo tampoco se vio alguna jugada, ¿no?, donde le haya quedado algún dolor. Pero remarcamos esto porque desde que estamos acá es habitual que se vaya al vestuario con su equipo y no quedarse haciendo estos movimientos. Estaba junto a Martín Rosselló, el otro arquero que tiene el Canalla, moviéndose un poco para no perder el calentamiento en los músculos. Bueno, ahora sí. Aparece también Brown Dadrogué. Iba a pitar, calculo, el árbitro del encuentro, el comienzo de este segundo tiempo. Esperamos por el pitazo inicial de la segunda parte. Y ahora sí, el árbitro del encuentro dice que hay futsal nomás, hay partido. Tenemos la segunda parte en el Megastadio 4 de junio. La salida por parte de Bustamante. La juega para el número 9. Viene Marco González. La maneja Marco González. Jugando con Bustamante. Se equivoca Bustamante. La recuperación es de central. Y la salida la hará con Joaco Osia. Recibe por aquí el Pato Escarabino. Jugando para Brian Retamar. Viene Brian. Brian para Joaco Osia. Engancha a Joaco Osia. Sigue Joaco Osia. La aguanta Joaco Osia. Qué bien que juega Joaco Osia. La pelota iba para el número 4. Pero la terminó sacando por allí Bustamante. Aguanta bien Franquito García y lateral que favorece a Central. Gran comienzo de Joaco Osia, ¿eh? Sí, cuando la agarra él y la pisa es un desequilibrio importante para Rosario Central. Queda mano a mano Franco García casi adentro del área con el número 4 Bustamantes. Ahí puede estar la llave del tercer gol Canalla porque termina quedando muy solo y a veces pierde la marca del número 4 Bustamante. Maneja la pelota por aquí ahora Central. Esperamos por que lleve un balón, no tenemos pelota. Y habrá nada más y nada menos que salida para Central. Maneja la pelota por aquí el número 9. La lleva Brian Retamar jugando para Joaco Osia. La tiene Joaco Osia. Joaco Osia para Retamar. Gran salida de Brian. Se anima Brian. Va Brian. La pelota para Franquito García. No va a llegar. La presión era de Bustamante. El número 4. De Brown de Adrogué. La maneja Renqui, va Renqui, Renqui, Renqui toca para el número 7, ve la visita, la lleva y lleva por allí Carrizo, Carrizo la deja para Bustamante, al piso Bustamante, Bustamante con Carrizo, recibe Carrizo, viene Carrizo y ahora la deja pasar Marquito Segura, dando tranquilidad, ya ha jugado ya casi un minuto y medio, ¿eh? Empieza a correr, parece más rápido el cronómetro aquí en esta segunda parte. Un minuto y medio y sin generar peligro por ninguno de los dos lados, Central intenta buscar los espacios, generar peligro con Osia, sobre todo que tiene la pelota y busca el remate de lejos. Le queda el Pato Escarabino, viene Escarabino y lo terminó sacando justito Bustamante, el número 4 de Brown de Adrogué. Y ahí, tiro de esquina para Central, lo hacen rapidito, le queda el número 9, Brian Retamar. No le puede pegar de la mejor manera, por eso pide Marco Segura el retroceso, ya que se perdió el balón. Y la salida es rápida por parte de Brown de Adrogué. Aguanta el número 9, la lleva Marcos González con Bustamante, la tiene Bustamante, Bustamante para Renqui, la termina partiendo, recupera, viene Central, el balón va para Franquito García, va Franquito, se mete con todo Franquito García, pero no va a poder ante la presión del número 7, Maximiliano Carrizo, lo dejó Carrizo jugando con González, va Marco González, Marco González no va a poder, Marco González se equivoca en el pase para Renqui, la salida será para Rosario Central en poder ofensivo, a ver si se la juegan a Brian Retamar, no, es poder propio, ¿no? Porque la maneja por aquí el 10 Joaquín Osia. La lleva Joaco Osia. Se equivoca en el pase para Brian Retamar. Pensó que iba a jugárselo un poquito más atrás. Y ahora hay cambios, movimientos en Brown de Adrogué. La pide por aquí el número 5. La lleva el capitán Alexis González. Consigue un lateral. El conjunto visitante de la mano del número 14. La tiene por allí
El número 6, Renqui. Nazareno, Renqui. Y habrá lateral que favorece al equipo de Brown de Drogué. De Mariano Maire. Habrá lateral para central. Perdón, para Brown de Drogué. Recibe el número 14. Viene Nazarolf. Nazarolf jugando por allí con Diego Hernández. La presión es de central. Le queda a Brian Retamar. Viene Brian. Brian. Se anima Brian jugando con Franquito García. La lleva Franquito. Viene García. Va Franquito García. Le quedó el rebote. Y había mano de Franquito García. El asistente me parece que no lo había visto. Ayudaba a uno de Brown de Drogué tapando, ¿no? El visitante. Y hay salida para la visita. Gran remate el Pato Carabino porque una pelota fuerte. Era una pelota a gran velocidad que venía, termina rematando de primera y casi sorprendiendo al arquero Pablo Garcete. La tuvo el número 8 Canalla porque si iba un poco más esquinada era el tercero y ya ampliaba el marcador a una gran diferencia. Dejando tu me gusta en la transmisión, por supuesto, y suscribiéndote al canal de Rosario Central, el canal Canalla. Como todos los hinchas de Rosario Central, viene el envío largo de Marquito Segura para que la vaya a buscar Brian Retamar. No va a poder. Termina sacando el arquero de Brown. Pablo Garcete. Queda el balón en posición de central. La llevaba Brian Retamar. La consigue Renqui. Va Renqui. Llega bien. El número 10, Juan Cosia. Le cae al pato Escarabino. Sale Escarabino con la pelota para Brian Retamar. Iba como una cucharita. Finalmente habrá nada más y nada menos que salida por el saque lateral que favorece a Brown de Drogué. La tiene el número 14. Venía con la pelota Agustín Nazarolf. La termina perdiendo el visitante. Y va el pato Escarabino. Lo tiene Escarabino. Viene Escarabino para Juaco. O sea, tapó justito el remate a Alexis González. El número 5, el capitán de Brown de Drogué. Hay lateral que favorece a Central, Titi. Gran recuperación del equipo Canalla. Y jugó muy rápido con los dos que la pisan, con los dos que saben tener la pelota. El Pato Escarabino y Joaquín Osia triangularon, tocaron, hicieron pared y lo tuvo el número 10 Canalla para ampliar el marcador y nuevamente con un gran remate recientemente. Muy bien Rosario Central en este segundo tiempo. Se lo termina perdiendo Joaquín Osia. Brown de Drogué, un equipo que hasta el momento no ha propuesto prácticamente nada, ¿no?, en este segundo tiempo y poco en el partido. Creo que después del 2-0 ha manejado por ahí la pelota, pero poco se ha visto del equipo de Mariano Maire. Gran poderío de Central en el encuentro. Lleva el balón por allí el número 14. La recuperación es de Central. Sale con el pato Escarabino. Tocando hacia atrás para que reciba Cuaco. Se viene Cuaco. Va Cuaco. La lleva Cuaco. La aguanta con el pato Escarabino. La lleva Escarabino. Escarabino tocando para el número 9. Brian Retamar. La lleva Brian. Sigue Brian. La pierde Central. Hay falta contra Brian Retamar. Dice que no al asistente. Ahora la infracción parecía ser de Retamar. Al 5, Alexis González. La recuperación se la lleva Joaquín Osia. Mirá, un remate sorpresivo y un retroceso hacia atrás. Puede llegar a ver, ¿no? Nada más y nada menos que un aviso a Brian y también a Alexis González, ¿no? El capitán de Brown. Hubo un choque y un encontronazo entre ambos. Primero la recuperación de Alexis González y luego Brian quiso recuperar la pelota y le hicieron una especie de cortina al número 9 y no lo dejaban pasar, por eso reclamaba Brian Retamar una falta que el árbitro no termina concediendo. Va a haber salida para Central. La hacen rapidita para que reciba Nico Medina. Se la termina escapando el balón ahora a Nico Medina. Y habrá saque lateral que favorece a Brown. La va llevando por allí el número 14. Que la vaya a buscar el número 2 de Brown de Drogué. Me parece que se había ido la pelota. Va a haber por eso lateral que favorece a Rosario Central. Recibe por aquí el número 6. La lleva Fran Obando. Fran Obando la deja para el pato Escarabino. Sigue el pato. Viene Escarabino. Va el pato Escarabino. Escarabino. El pase erróneo. Recupera Alexis González. La lleva Alexis González. Viene Alexis. Toca para el número 11, Diego Hernández. Muy bien pasó Diego Hernández. Qué bien que la hizo Diego Hernández. La hizo toda Diego Hernández. Se lo acaba de perder Brown de Drogué. Lo tuvo Diego Hernández. Gran jugada de la visita. Toda del 11, de todo. Sí, toda de él. Aprovechó y usó las marcas que daban sus jugadores y abrió espacio por el medio del campo. Avanzó y terminó tirando un puntinazo al arco. Tuvo dirección al arco, no llegó a acertarle dentro de los tres, pero era el primero porque fue lo más cercano que tuvo el equipo de Adrogué.
Viene con la pelota por aquí ahora el número 14. La va llevando Agustín Nazarolf. El paso hacia atrás para que reciba Alexis González. La maneja el número 2. Serenique. Serenique cobra ahora el árbitro del partido. Un cruce entre 14 y 14, ¿no? Entre Nico Medina y el 14, Agustín Nazarolf. Por parte de Adrogué Central. Habrá salida para el canalla. La hacen con Marquito Segura. Tocando para el número 3. Joaquín Asanza. La dejan para Martín Báez. El autor del segundo gol del partido. La recibe por allí Fran Obando. Gran pelota para Fran Obando. La puede tener central. El pase atrás. La sacó Alexis González casi en la línea. Aparecía Nico Medina. Pero se pasó de largo Nico Medina. Trató de buscarlo un poco más adelante. Ahí lateral para central. Después de esta voy con vos, Titi. Porque es interesante. Y poder ofensivo de central. Ahora el lateral por aquí, en sector izquierdo, terreno contrario. Número 2, Martín Báez. Lo va a hacer Martín. Viene el pase de Martín para que reciba Fran Obando. Pasó Fran Obando. Sí, Fran Obando. Pudo hacer un golazo. Pudo hacer un golazo de Fran Obando. Lo tuvo central. Que gana 2-0. Y juega lindo en este segundo tiempo. Nuevamente lo tuvo Rosario Central. Recientemente la había sacado en la línea el defensor de Branda Drogué. Ahora el número 6. Fran Obando, que termina encarando por el sector derecho de la cancha y remata al segundo palo. Si se le metía, era un golazo porque tenía gran potencia ese disparo. El arquero la miraba, la miraba pasar a esa pelota. Gran jugada del número 6, que está teniendo un gran nivel en este partido. Va manejando la pelota por aquí ahora el número 5, cediendo el balón para nada más y nada menos que Tío Hernández. La lleva por allí Tío Hernández, la recuperación de central. Y viene, sí, con el remate Martín Báez. Se perdió por el costado del palo derecho de Pablo Garcete. Lo tuvo de nuevo Martín Báez. Empieza a animarse central y le empieza a pegar al arco, ¿no? Sí, necesita también ampliar el marcador porque estos goles errados después los termina pagando caro el equipo de Fernando Cuerva. Porque si bien Brando Drogué no está generando tanto peligro, las veces que llega y termina convirtiendo, ¿viste? Por mala suerte a veces puede pasar, se te termina complicando el partido porque Rosario Central gana por 2 goles nada más. Viene ahora un remate del número 5, Alexis González. Termina siendo muy alto, por eso habrá salida que favorece a Rosario Central aquí en el Megastadio 4 de junio. La van dejando para el número 2, Martín Báez. Recupera Nico Medina. Va Nico, sí, pégale Nico. Pablo Garcete. Pablo Garcete recuperó a Nico sin infracción. La sigue peleando Nico. Tiene que salir ahora el visitante de la mano de Renqui. Va a llegar el número 7 a tratar de impactar al arco. Tirado en el piso por allí Maximiliano Carrizo. Y termina consiguiendo un lateral que favorece a Branda Drogué en el sector derecho del campo de juego. Vamos a Maximiliano Carrizo. Allí el 7 de Brown. Viene con el remate hacia el arco. Y el tiro de esquina que consigue el conjunto visitante. Estamos aquí en el Mega Estadio 4 de junio. Le cae al balón a Maximiliano Carrizo. La termina recuperando central. Viene con la pelota. El número 14 le va a quedar por allí a Fran Obando. La termina perdiendo Fran Obando. Va Carrizo. La pelea Carrizo no va a llegar. Lateral para central. Nos quedan 11 con 22. Llegando ya casi a la mitad de este segundo tiempo. A gran velocidad está pasando este segundo tiempo. Gran oportunidad está teniendo el equipo de Rosario Central cuando sale de contraataque también, ¿no? Cuando Branda Drogué decide ir a buscar un poco el partido, Rosario Central debe aprovechar esos espacios que deja atrás para poder ampliar el marcador y ya empezar a sentenciar la historia de este partido, porque si el partido continúa 2-0, va a tener que sufrir el equipo de Fernando Cuervo. Va manejando la pelota por aquí ahora el conjunto visitante, Marco González. Los aplausos de los hinchas visitantes, ¿no? Allí un poquito todo mezclado porque hay algunos canallas con algunos hinchas visitantes. Va manejando la pelota por aquí el número 19. Viene Franquito García, la peleaba Franquito. Va a ver lateral que favorece a Central. Restan 10 con 41. En este segundo tiempo. Está ganando el canal el equipo de Fer Cuerva. Prendiéndose al segundo puesto. De esta primera D en la zona A. Tratando de buscar el ascenso directo, ¿no? Allí la pelea
junto con Libertadores, que jugó 9, ganó 8, perdió 1, Central jugó 9, ganó 6 y perdió 3 en este campeonato. No conoce el empate, Central es el único equipo que no conoce el empate junto con Juventud Unida. Habrá tiro de esquina ahora que favorece a Brandon Drogué y parece que se viene el regreso, ¿no?, a la titularidad de Augusto Esteves tras su participación en el primer tiempo. Después de esta voy con vos, Titi, porque le queda ahora el número 8. La va llevando por allí Brandon Drogué. Un envío largo para que la baje de pecho Marco González. De participación activa e interesante. El 9 de Brandon Drogué consigue un tiro de esquina. Y ahora Marco Segura dando indicaciones. No debe dormirse Central. Empieza a participar en el partido. Brandon Drogué, el remate del número 8. Que es erróneo por parte de Tomás Pizarro. Hay salida que favorece a Central. Ahí vemos cómo vuelve a la cancha el número 11, Agustín Esteves. Sale con el número 3, Joaquín Asanza. Uno de los cambios que hace Rosario Central. El número 9, Brandon Drogué. Gran participación de Marcos González, que es el que ordena al equipo dentro de la cancha porque es el que grita y reta a sus compañeros también. Y es el que intenta generar algún peligro en el arco rival, llegando con remates bastante interesantes del delantero de Brandon Drogué. Por ahora Central aguanta bien las situaciones que le genera a Brandon Drogué. Bueno, ahí lateral para Central, Augusto Esteves. Corregimos por parte nuestra. El que ingresó fue Augusto Esteves de manera correcta y habrá lateral ahora que favorece a Rosario Central aquí en terreno contrario. Viene el remate al arco del número 9, Brian Retamar. Habrá salida que favorece a Brown de Adrogué. Maneja la pelota por aquí. El número 6 la llevaba Renqui. Se termina equivocando en el pase Tomás Pizarro. Y por eso la salida es para Central. Por el saque lateral nos quedan 9 minutos y medio para el final de este partido. Triunfo que Central lo lleva también en la diferencia de gol, recordemos, a más 14, ¿no? Es el segundo equipo más goleador del campeonato después de Libertadores, que tiene más 30, ¿no? Convirtió 52 goles Libertadores. En tan solo 9 partidos hizo 52 goles y recibió 22, ¿no? Una cosa impresionante. Lo del puntero y lo de Central también, ¿no? En 9 partidos convirtió 35, sumando los de hoy, 37 en 10 partidos, ¿eh? Y recibió 23, uno más que Libertadores. La diferencia está en cuántos hicieron. La salida será para Central. La hará con el número 9, para Enrique Tamar. Juegan para Augusto Esteves. Viene Augusto, Augusto, dejando el balón para Juaco Ossia. La salida de Central. Gran pelota que ponía Brian Retamar para Joaquín Ossia. Pero va a llegar primero Maximiliano Bustamante. Le queda Alexis González, el capitán, jugando con el número 11 de la visita. Aparece por allí también el 14, Agustín Nazarov. La presencia de Diego Hernández, que acaba de ingresar. Pivot de Brandon Drogué. La recibe justamente ahora. Mirá, Diego Hernández. Viene Thiago. Intenta Diego Hernández. La recupera. Muy buena recuperación. Hay que aclarar por parte de Brian Retamar. Finalmente consigue un lateral el conjunto visitante. Por allí Thiago Hernández con Alexis González. Y lo vemos a Augusto Esteves y a Brian Retamar dejando la distancia. La va a pedir por allí Alexis González. Va a venir Alexis. Viene Alexis. El remate hacia el arco. ¡Oh! Marco Segura se quedó con el remate del número 4. Allí de Maximiliano Bustamante. Gran, pero gran tapada de Marco Segura. No era fácil. La habían armado bien. La armó bien el equipo de Mariano Maire. Porque decidió abrirle el espacio para que remate el número 4, Maximiliano Bustamante. No le dio tanta potencia. Por eso Marco Segura pudo estar firme dentro del arco y seguir aguantando el resultado por 2 goles de diferencia y seguir relajado en el partido. Ah, manejando la pelota por aquí ahora Rosario Central, de la mano de Franquito García. Viene Franquito, lo tiene Franquito. Lo terminó tapando. Ahora por allí Pablo Garcete. Habrá lateral que favorece a Central. Lo hará el número 11,
Augusto Esteves jugando con el Pato Escarabino. Recibe a Brian Retamar. Viene Brian para el Pato Escarabino. La hizo bien el Pato Escarabino. La termina perdiendo. Recupera y va Tiago Hernández. Sigue Tiago Hernández. Muy buen quite de Brian Retamar. Que hay que aclarar que creo que, si no me equivoco, es uno de los que más participó por ahora en el encuentro. De pasar de estar suplente hoy a tener una de las participaciones más activas en cancha, Brian Retamar. Y muy firme en la marca el número 9, porque en cada contraataque que tiene Branda Drogué, él está para poder cortarlo y poder recuperar a gran jugadores del equipo por el lado de la defensa. Habrá que ver si en los próximos minutos Branda Drogué decide optar por el arquero jugador, ¿no? Un jugador de más en la cancha que lo termina complicando mucho siempre a Rosario Central, que el rival termina decidiendo ingresar un jugador más, le genera muchas dudas al equipo canalla. Gran tapada de Marco Segura, maneja la pelota central ahora, que empieza a, no sé si sufrir, ¿no?, pero a costarle este segundo tiempo con la participación de Branda Drogué. Porque yo creo que Central en el primer tiempo lo anuló, ¿no? Prácticamente no lo ha dejado jugar tras su gran rendimiento. La tiene Brian Retamar, viene Brian la deja para Obando, remata hacia el arco de Fran Obando. Habrá salida que favorece a Branda Drogué. La hacen rapidito por aquí, con el número 14. El chico Agustín Nazarolf. Hay lateral que favorece a Branda Drogué a falta de 6 minutos con 21 segundos para el final de este partido. Aproximadamente, yo creo, ¿no?, unos 15, 20 como mucho, pensando en los parates. Viene con la pelota ahora Retamar. Viene Brian para Franco García. Tapó Maximiliano Bustamante. Tapó lo que era el tercero de Central. Lo tenía Franquito García. Gran corrida del 9 de Central, Brian Retamar. Y habrá tiro de esquina ahora que favorece al canalla. Espera Franquito García. Por detrás el Pato Escarabino. Le queda el Pato Escarabino. Le termina pipiando la pelota. Se protege del impacto en la cara. Y ahora el grito de Marquito Segura para sus compañeros, dándoles el aviso de que ahora hay que defender, ¿no?, porque va a atacarlo, va a buscar Branda Drogué en el final. Viene con la pelota, la recuperación es de Brian. Va Brian, le queda el balón para Franquito García. Y está, se pasó justito Franquito García. Era la asistencia del número 6, allí del canalla, Fran Obando. Lo tuvo Central y lo va a volver a tener, porque le va a quedar de nuevo a Fran Obando. Trata de pelearla allí con Carrizo. La pelea Obando, termina sacando el número 7. Allí Maximiliano Carrizo. Le queda a Brian, aguanta Brian. Pide una infracción y se la van a dar. Hay falta y hay salida que favorece a Central. Gran segundo tiempo del número 9, Brian Retamar. También me gustó el número 6, Obando, de gran participación en este segundo tiempo. Recién tuvo ese pase atrás, se había pasado el número 19, Franquito García, porque si no estaba el tercero, llegaba a conectar esa pelota. Ya el arquero estaba resignado, había dejado el arco libre. Era una situación importante para el canalla. Y ahora Branda Drogué, que ya deja la defensa casi libre. Viene con la pelota ahora Central. Le va quedando el balón a Fran Obando. Era un impacto muy fuerte, un pase muy fuerte el que le quería dar a Brian Retamar. Peleado por allí Marcos González. Y habrá nada más y nada menos que saque lateral que favorece a Central. Lo realizaba allí con el número 9. Habrá lateral que favorece al canalla. Ingresa por allí Martín Báez, también Joaquín Asanza. Y las salidas por parte de Rosario Central se realizan ahora rapiditamente. Lo vemos al arquero, por supuesto, Pablo Nazaret. Señores y señores. Perdón, Pablo Garcete. Habrá lateral que favorece a Branda Drogué. Lo hacen con Carrizo. Carrizo juega con el número 8 para que reciba también Marcos González. Viene el remate de Marcos González. La tranquilidad, la seguridad justamente de Marcos Segura.
el envío largo para que la vaya a buscar Nico Medina. Habrá lateral que favorece a nada más y nada menos que a Central. Ahí veíamos al técnico Mariano Maire. Parece pedir el primer tiempo muerto del partido. Ya se lo va a concedir el árbitro para poder parar el partido y acomodar un poco sus jugadores. Me parece que el tiempo muerto va a ser más que todo para optar por el arquero jugador. Bueno, probablemente, ¿no? Que sea para optar por el arquero jugador. La lleva Nico Medina. Viene Nico. Termina equivocándose Nico. La recupera el número 8. La presión es de Brown Drogué. La va a recuperar Nico. La lleva Nico. Infracción contra Nico Medina. Se quejan los muchachos de Brown Drogué. Pero sí, había infracción contra Nico. Por eso habrá tiro libre que favorece a Central. A falta de 3.49. Se iba mano a mano. Nicolás Medina frente al arco de Pablo Garcete. Lo termina cortando con una falsa el jugador de Brown Drogué. Y le termina cortando el contraataque al canalla. Segunda falta que suma al equipo visitante. Una sola para el lado de Rosario Central. Pocas faltas en este segundo tiempo. Va buscando el balón por aquí ahora Marco González. La infracción contra Martín Báez. Se queja el jugador de Brown Drogué. Habrá tiro libre para Central. Se equivoca por allí Martín Báez. Tratado de cortarlo con falta. Tiene que salir el arquero Marco Segura, pero va a retroceder, va a cobrar la infracción y habrá tiro libre que favorece a Brando Drogué. Luego del tiempo muerto. Hay tiempo muerto aquí en el Mega Estadio 4 de junio. En el partido que está ganando el canalla por 2-0. Retoman las acciones aquí en el Megastadio 4 de junio. Entre nada más y nada menos que Central y Brown Drogué. En este segundo tiempo de partido, recordamos que hay tiro libre que favorece al conjunto visitante. Termina optando por el arquero jugador Brown Drogué. Ahí lo vemos al número 14, Agustín Nazarlov, que va a ser la especie de este arquero jugador. Viene aquí con la pelota por aquí ahora Alexis González. La deja para el arquero jugador. No, allí con la camiseta azul. Recibe por aquí Renqui. Pedía la infracción. Le cae a Nazarov. El árbitro dice que no la hay. Le queda Carrizo. Bien, el remate de Carrizo. Y le termina moviendo el arco allí a Alexis González. A Marco Segura. Habrá salida que favorece a Central. La juega con Juaco Ocia. Recibe el Pato Escarabino. El Pato Escarabino la termina tocando para que reciba Franquito García. Viene Franquito. La aguanta Franquito. Consigue una infracción Franquito García. Y un tiro libre que favorece a Rosario Central. Últimos 3 minutos. A pura intensidad que tendrá este partido. La tiene Franquito García. Calculo que lo va a realizar nada más y nada menos que Juaco Ocia al tiro libre. Y sí, finalmente le va a pegar Juaco Ocia. Viene Juaco, la mete Juaco en el área, le queda el Pato Escarabino. La terminó sacando con la espalda el número 5, Alexis González.
Hay saque lateral ahora, que favorece a Central. Lo hará con Brian Retamar. Lo va a hacer Brian. Lo va a hacer rapidito Brian para que le caiga a Cuaco. Viene Cuaco Osia. Cuaco Osia para el pato de Escarabino. La deja de nuevo para Cuaco Osia. Viene Cuaco Osia. No se anima a pasar Cuaco Osia. El envío largo del pato de Escarabino para que la vaya a buscar por allí. El número 19, Franquito García. Viene el remate al arco. Marco Segura. Gran tapada de Marco Segura. Habrá tiro de esquina que favorece al conjunto visitante. Lo hará el número 7. Por allí Maximiliano Carrizo. Viene el envío de Maximiliano Carrizo para el arquero, jugador para el número 14. Nazarol la vuelven a meter en el área. Se termina equivocando. Y hay salida que favorece a Central. Estamos ya, sin lugar a dudas, en parte final de este partido. Gran jugada, ¿no?, del número 9, Marcos González, por el lado de Uranda Drogué, porque había sacado una media vuelta verdaderamente impresionante. Gran tapada de Marcos Segura para mantener el arco en cero, porque era un tiro que sorprendía al arco canalla, y él estaba firme bajo los tres palos para tapar ese remate. Y Rosario Central, que suma su tercera falta, y Uranda Drogué tiene 4 en el marcador. Recordemos que la sexta falta es un tiro libre casi desde el punto penal. Bien, ahora con la pelota por allí, Maximiliano Carrizo la lleva a Brando Drogué con el tiki-taka. Si pasa el cronómetro, le favorece al canal, ya le cae a Carrizo, la mete Carrizo en el área, terminó sacando, le pega a Nazarol. Y si se fue ahora la pelota finalmente lejos del arco, con el remate del 14, Agustín Nazarol. Vuelve allí Pablo Garcete. Y la salida de Central con el pato Escarabino para Juaco Osia. Viene Juaco. Habrá lateral ahora que favorece a Brown de Adrogué. Así con la presencia del número 6, Nazareno Renqui. La va llevando por aquí el número 5. Viene Alexi González jugando para Nazarol. La tiene Nazarol con Alexi González. Renqui le pegó. Renqui un puntinazo. Se perdió el balón por el costado del palo izquierdo de Marco Segura. Y salida que favorece a Rosario Central. El envío largo para Juaco Osia. Va a llegar Juaco. Llegó Juaco. La mete en el área. Juaco estaba por detrás. Franquito García. Y habrá salida que favorece a Abraham Dadrogué. La lleva Nazarol. Viene Nazarol jugando para Alexi González. Renqui. La dejan para Renqui. El capitán, Alexi González, la tiene Alexis. Renqui, Renqui para el capitán. Alexi González, la tiene González. González para Nazarol. Nazarol para el González. Corre cronómetro el centro de Marco González. Le queda al número 9, al goleador de Brown Drogué. La buscaba Marco González. La aguanta el capitán Alexis. A ver si le pega al arco o no. Le quedó a Nazarol. Nazarol tocó con Carrillo. Carrillo con Nazarol. Tiquitaca, Renqui. Renqui se equivoca en el pase. La aguanta muy bien Central. Y ya hizo que quede menos de un minuto de juego. Empieza a quedarse con el triunfo el canalla. Muchos aplausos del banco de Rosario Central porque fue a aguantar esa jugada con un jugador más, ¿no? Por el lado de Branda Drogué. Por eso saltó todo el banco, ¿no? A falta de 40 segundos para el final. Una jugada que podía traer peligro para el lado del canalla. Muy buena agantada por los 5 jugadores que están en el campo de juego. Va manejando la pelota ahora Nazarov. Le queda a Renqui. Renqui con el capitán se terminó equivocando. La recupera bajo Juaco Osia. Consiguió justito un saque lateral el canalla. La salida será para Juaco Osia. Nos quedan 34 segundos para que termine este partido. Le queda al pato Escarabino. El pato Escarabino con envío largo para que la pelee Franquito García. La aguanta Franquito. Franquito. Queda la pelota que pasa por toda la línea del lateral derecho por parte de Rosario Central. La aguanta 9. Brian Retamar. Casi se equivoca Brian. Gran salida de Juaco Osia. La pide Franquito García. Sí, sí, lo le queda Central. Ahí está, ahí está. La sacó Renqui. La sacó Renqui. Se va a terminar el partido. Van a quedar nada más y nada menos que 5 segundos. Va a ganar Central aquí en el Megastadio. 4 de junio. Festeja Franquito García. Va a ganar el canalla. Los aplausos que caen desde la tribuna y también desde el banco de suplente. Y ahora sí, el árbitro del partido pita el final aquí en el Mega Estadio 4 de junio. Triunfazo de Central para quedar a 3 de la punta.
Gana el Canalla con goles de Juaco Osia y Martín Báez. Aquí en Puerto General San Martín, en su estadio local Central, consigue un verdadero triunfo. Por 2-0 ante Brown de Drogué. Y se trepa a la posición número 2 del campeonato de la Primera D. Con gran campaña en Copa Argentina y gran campaña en el campeonato local Central. Sigue mostrando su gran nivel y este gran grupo súper unido que, por supuesto, repetimos, le manda un fuerte abrazo y las fuerzas a Octi Lioy, el capitán que tiene Rosario Central, que está atravesando por una dura sensación y por un fuerte momento. Bueno, ha ganado Central, Titi querido. Y ahora sí, hay que volver a mencionar que con este triunfo queda como único escolta del campeonato, pese a que tiene que jugar 25 de mayo. Así es, gran partido, gran triunfo, porque en la previa parecía ser un partido mucho más fácil de lo que fue. Un Brandon Drogué que se encuentra en la posición número 12 en puestos de descenso. Y un Rosario Central que se queda en la posición número 2. Y en la previa parecía ser un partido mucho más accesible. Encontró el primer gol al minuto de juego, a los minutos de haber empezado el partido con esa conexión entre Brian Retamar y Joaquín Osia. La termina empujando el número 10, Canalla, para poner el 1-0. Y luego el número 2, Martín Báez, amplió el marcador por 2-0. Y hasta ese momento Rosario Central parecía mucho más cómodo dentro del campo. Era el que tenía la pelota y no sufría casi ataques de Branda Drogué. Sobre el final, el equipo de Browns se adelantó y generó algún peligro en el arco rival. Marco Segura, de gran nivel, no permitió que el rival se adelante dentro del campo de juego en el marcador, ¿no? Porque una muralla se encontraba dentro debajo de los tres palos. Así que eso también le permitió irse al descanso con un marcador ampliado, con una confianza en los jugadores mucho mayor. Y luego un segundo tiempo donde Central tuvo muchas situaciones, pero no pudo marcar el gol. Y Brando Drogué tampoco se encontraba con el partido. No encontraba las jugadas para generar peligro. Y las veces que llegaba, nuevamente Marco Segura era el que no permitía que entren esas pelotas. Por eso Central también gana una parte, ¿no? Por el arquero que tiene en el arco, que siempre le da esa confianza, esa cuota de decir, acá en el arco estoy yo, ustedes hagan los goles que atrás los voy a bancar. Porque siempre que tiene que aparecer, aparece. Y siempre una cuota de figura se la puede terminar llevando a él por el gran partido que tiene. Sobre el final, el arquero jugador que siempre termina complicando a Rosario Central, esta vez lo supo aguantar, lo supo defender, porque Brando Drogué tocaba mucho la pelota y la circulaba mucho al balón. Por suerte, supo defender, supo aguantar. Casi ni le remataron con un jugador de más. Y por eso Rosario Central se lleva los 3 puntos. Se trepa con 21 unidades a la segunda posición y esperará a que Libertadores, que es el puntero del campeonato con 24 unidades, caiga derrotado en la fecha número 11 del campeonato. Así puede seguir pisando, puede seguir peleando por ese tan ansiado ascenso, por ese ascenso directo, ¿no? Recordemos que de la segunda posición para abajo pelearán por el playoff. Así que ahora vamos a estar con la figura del partido, que fue el número 8, el Pato Scarabino. Bueno, perfecto. Entonces estamos aquí con Patricio Scarabino, la figura del partido, la figura multishop del partido. Bueno, felicitaciones por un gran partido, una vez más, siendo figura. ¿Cómo está el equipo? No me imagino que más allá de contento, mirando la tabla, porque están segundo. Sí, la verdad que estamos con muchas ilusiones. Esta última semana por ahí tuvimos algunas bajas bastante sensibles. Pero bueno, hoy demostramos nuevamente, como el sábado pasado, que el grupo está fuerte y que cualquiera está para jugar y para aportar lo suyo. Así que, obviamente, mirando la tabla, pero bueno, esto es largo y estamos con ganas. ¿Cómo estás vos en este Central? Bueno, hoy de un gran partido, más allá de que no te tocó convertir. ¿Cómo estás vos, no? En lo personal.
Yo sinceramente me siento muy bien. Era la primera vez que cambiaba de club, toda la vida jugué en el Club Náutico y por suerte me encontré con un grupo fenomenal y con muchas ganas de entrenar, que ese es el camino, así que bueno, nada, en lo personal muy bien, me siento muy bien físicamente, que por ahí los últimos años me estaba costando, yo el año pasado dejé de jugar por una lesión fuerte en la clavícula y bueno, nada, ahora a meterle que me siento cómodo. Bueno, me imagino que el profe se los habrá dicho y deben haber quedado muy contentos después de poder haber ganado de visitante. Y hoy, de nuevo, se vuelven a hacer fuerte de local. ¿El objetivo es pelear, tratar de buscar el ascenso directo o los playoffs le sientan bien? Mirá, el primer objetivo obviamente es el ascenso, pero después la forma, digamos, no importa, salir primero o entrar en los playoffs, da igual. El objetivo es el ascenso, no importa el camino. Sabemos que sí es largo y que sí es muy duro. Y bueno, no podemos dar ventaja de nada, lo estamos haciendo fuerte y local, que eso es muy importante. Hablando de Copa Argentina también, ¿no? Llegar lejos es otro de los objetivos, ¿no? Aunque ya han llegado bastante lejos. La verdad que sí, es un plus más, no es nuestro principal objetivo, es la realidad, pero está buena la competencia, está lindo enfrentarse. Bueno, ahora nos tocaría jugar contra Country Banfield, que es un equipo que está en otra división más alta y bueno, sirve también como experiencia para todos. Por último, para no quitarte más tiempo, ¿cómo está Octi? ¿Pudieron hablar con él? ¿Pudieron mandar un mensaje de grupo? Fue muy lindo, sin duda, el reconocimiento antes del partido. Y bueno, Octi es una persona muy importante para el grupo y para la institución. Seguro que es una baja muy sensible, pero bueno, sabemos que Octi va a estar acompañándonos en cada partido y lo vamos a tener al lado como hizo hoy. Lamentablemente sufrió la rotura de ligamentos cruzados, que eso lo va a sacar de las canchas durante el resto del año, pero seguramente él va a volver el año que viene para volver a sumar. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por todo. Felicitaciones por ser el jugador multishop del partido aquí. El Pato Escarabino, la figura del encuentro. Muchas gracias. Bueno, aquí entonces en el Megastadio 4 de junio, Titi querido, hacemos la despedida. Ha ganado el Canalla por 2-0 y se trepa a la segunda posición del campeonato. Nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo bancando en la transmisión, haciendo el aguante, gran cantidad de público. Un 2-0 importantísimo que se lleva a Rosario Central. Un triunfo que lo sigue manteniendo en la pelea. Y como dijo recién Escarabino, no importa cómo es el ascenso, el objetivo es el ascenso, sea directo o por los playoffs. Chau, Fran. Chau a toda la gente que bancó. Un abrazo y nos estaremos viendo en la próxima fecha, en la próxima ocasión que nos toque en el estadio Mega Estadio 4 de junio. Perfecto, entonces, señoras y señores, nosotros hacemos la retirada, la despedida. Central se le viene Comunicaciones de visitante, otro rival durísimo allí por la pelea a la clasificación del primer puesto, ¿no? Y también en los playoffs. Y luego de local enfrentará a Juventud Unida. Se le vienen partidos complicados a Central que tendrá que afrontar, ¿no? En estos próximos encuentros y en esta segunda etapa del campeonato de la primera del futsal de AFA. Abrazo para todos, nos despedimos. Ganó el canal.